Y en otras noticias judiciales, la Policía Nacional también capturó en el barrio Girardot a dos hombres que comercializaban estupefacientes en ese sector. Los dos hombres fueron capturados por la policía cerca del parque del barrio Girardot, en Bucaramanga. Los sujetos se transportaban en una motocicleta. Al realizarles un procedimiento de registro, se les encontró 200 gramos de bazuco y 450 mil pesos en efectivo, al parecer producto de la venta de alcaloides. Los dos hombres, de 25 y 24 años, fueron entregados a la fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Canaltro.com